Saludos a nuestros seguidores, un abrazo fraterno. Nos encontramos en el sector del Barrio México, ¿no? Por acá, Sí, cerca del centro. Vamos a conversar un poquito con los vecinos en la calle Lucindo Ortega, para ser más específico. Hace pocos minutos, o hace una hora y media más o menos, los vecinos del sector pues tuvieron que aplicar justicia por mano propia, como lo vienen haciendo muchísimos otros barrios de aquí de la ciudad, cansados de que las leyes les amparan a los delincuentes y un día salen al siguiente día pues a hacer nuevamente sus fechorías. Si nos van a contar los vecinos por acá, les hemos contactado para que nos comenten un poco cómo fue este tema y obviamente la organización que tienen ahora, que tienen que lamentablemente dar seguridad, brindar seguridad a ellos mismos, ¿no? Muy buenas tardes a todos los ciudadanos. Pues sí, el día de hoy en la hora de la tarde, en la hora de almuerzo, justamente a las 2 de la tarde, se suscita en la propiedad de mi madre, acá en las calles Lucindo Ortega, en el Barrio México. ¿Qué fue lo que pasó? Cuéntanos. En lo cual, justo en ese momento que estuvimos almorzando, en ese momento a mi sobrino le mandamos a comprar en la tienda. En ese momento se acerca acá a la otra propiedad de mi madre, y encontramos a un ciudadano que se ha querido sustraer un cilindro de gas y unas gallinas. También en esto ya anteriormente se ha venido suscitando estos robos aquí en este sector. Como son ya, con esta es la cuarta vez que se le va aquí a sustraer las gallinas. Ya supuestamente ya anteriores veces también ha sucedido eso. O sea, es el mismo que ha venido. Exactamente, y la anterior vez acá al vecino también se le entraron a la propiedad y se les trajeron un parlante y unas botellas de whisky. Asimismo no se le pudo detener porque a veces en la lluvia llueve fuerte y también como hay aperturas acá en la parte trasera en el barrio, en el colegio 12 de mayo, entonces también pueden ingresar por ahí los ciudadanos de lo ajeno. ¿Alrededor de cuántos robos más o menos de lo que tú conoces ha habido por ti en este sector? Máximo en el sector siquiera sí ha habido suscitaciones de unos 5 a 6 robos exactamente, por eso con la policía vino eso exactamente, que vinieron al llamado ciudadano, por decirlo así, vinieron con el operativo correspondiente y lo detuvieron aquí, justamente lo detuvimos aquí con un vecino, lo cual se quería él también forzar con nosotros y le pudimos detener en ese momento. ¿Se ven un poco obligados, digamos, a organizar? De pronto vimos las imágenes a amarrarle en este caso, ¿no? Como para darle una lección también, para que sepa que el barrio está organizado, se ven un poco obligados a hacer eso ustedes, ¿no? Por el tema de que el siguiente día, si es que se van, salen sin ningún problema. Claro, exactamente. Dice a veces del país, para las personas menores de edad, a veces solo les tienen medidas sustitutivas o les aplican una represalia a los padres de familia y al día siguiente salen, como se ha visto normalmente. Y en ciertos sectores de aquí de la provincia de Pastaza se ha visto que se ha suscitado bastantes robos y más es ahorita la justicia más propia de la población, porque la policía lo único que hace, detiene, sigue su procedimiento normalmente, pero hasta ahí llega y ahí la aplicación de los jueces o fiscalía con la correspondiente en eso de menores, con la policía, no tienen todos sus procesos, pero ahí se ve ya la justicia ciudadana, que estamos organizándonos así para poder limitar ya la justicia, tomarnos por manos propias y así eliminar a estas personas de lo ajeno. Bueno, es un barrio que queda muy cerca del Puyo, obviamente, y muchas de las casas no tienen las seguridades fuertes, ¿no? Que se puede decir, vemos aquí a lo largo del barrio que son casas que están sin mucha seguridad, pero es porque no ha habido mucha delincuencia, pero ahora obviamente eso obliga a que la gente esté más alerta, más organizada y con más seguridad, ¿no? En los sectores. Claro, se ha visto que como ha habido el Puyo de antes, como se dice, ha sido tranquilo, pacífico, que dejabas tú abiertas las puertas de tu casa y no sucedía nada. Pero ahorita como se ve estos hechos delictivos que se han ido creciendo sumamente en la provincia de Pastaza, pues se ha tomado mejor ya de asegurar más tu vivienda, de ser más precavido en las cosas y así sucesivamente se ha tomado medidas sustitutivas para erradicar esta delincuencia en la provincia. ¿Cómo se han organizado los vecinos aquí? Aquí hemos tomado aquí conversando en ese momento que le detuvimos a la persona, hemos decidido comprar una alarma comunitaria en la cual poder así, en el momento que se alertar, en ese momento que se esté suscitando un hecho, pues salir todos los vecinos en colaboración y poderlo detener. La única forma, la unidad, ¿no? Claro, exactamente, la única oportunidad que se podría hacer y tomar la justicia por nuestras manos. En ese momento, como son las actuaciones, como se vio en las fotos que subimos en la prensa, para que conozcan a la persona que se está delinquiendo en la provincia de Pastaza, no solamente puede ser aquí, en otros barrios podría ser que haya sustraído otras propiedades.
pues hacerle conocer a la provincia que tengan también un poco de precaución con sus cosas y con esas personas que han venido haciendo lo malo de lo ajeno aquí en la provincia. Muchísimas gracias. Agradecemos al amigo por su opinión. Ustedes pueden observar, aquí estamos al final de la calle Lucindo Ortega, varias viviendas ahí al fondo, y obviamente hemos venido nosotros desde el principal, desde la parte del fondo de la calle Lucindo Ortega, en el centro del Puyo, cerca del barrio México, ¿no? Para que ustedes se ubiquen un poquito más. Con eso nos estamos despidiendo, amigos. Les agradecemos a la gente que constantemente nos envía o requiere que nosotros estemos en los diferentes barrios que ocurren este tipo de altercados con los delincuentes, para también ser parte de la solución, es decir, que con la comunicación se les pueda ayudar a los vecinos también a contrarrestar el tema de la delincuencia, y obviamente las felicitaciones correspondientes a los diferentes barrios que se van organizando constantemente con de pronto estas malas experiencias que tienen que surgir, ¿no?, de los vecinos, y obviamente después se organiza la seguridad ciudadana, porque es lo único que nos queda. Con eso les agradecemos, amigos, gracias por estar en nuestra sintonía. Les recuerdo que si es que tienen pues ustedes videos o necesitan que nosotros como medio de comunicación estemos en su barrio por alguna necesidad noticiosa, con gusto nos escriben y estaremos de forma inmediata. 24/7, un abrazo, amigos.